Y hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a mi nuevo tutorial en el cual les enseñaré cómo instalar el addon de Adrian List completamente actualizado, en el cual podrán encontrar películas, series, televisión y mucho más. Así que comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es venirnos al menú de inicio de nuestro código y vamos a presionar la opción de el engrane que se muestra a continuación. Y vamos a entrar a este menú, en el cual vamos a buscar la opción que dice configuración del sistema. Una vez aquí, vamos a buscar entre las opciones que nos da la opción que dice complementos y nos vamos a venir a activar la opción que dice fuentes desconocidas. Una vez aquí, nos aparece un mensaje, le decimos que sí. Luego, nos regresamos y al habernos regresado, igualmente, vamos a dar un clic aquí en esta carpetita que es administrador de archivos. Esto es para agregar nuestra fuente de donde vamos a obtener nuestro addon y los complementos para el addon de Adrian List. Vamos a dar un clic aquí en añadir fuente, vamos a dar doble clic y vamos a dar un clic sobre donde dice ninguno. Una vez aquí nos va a pedir que ingresemos el link de la ruta donde vamos a obtener nuestro addon o donde está el repositorio de Adrian List. Yo se lo voy a dejar aquí en la parte de abajo del video para que ustedes lo puedan copiar y pegar tan fácil como eso. Vamos a copiarlo y vamos a pegarlo. Ahora le vamos a dar un clic en OK. Recuerden, cuando lo ingresen, a veces algunas personas me dicen que no les aparece y lo copiaron bien. Revisen que no tenga espacios al final, como aquí. En este caso voy a borrar y como pueden ver se borró, entonces la pongo. Vamos a dar aquí un clic ahora en esta opción donde dice ingresar el nombre para esta fuente de medios. Vamos a dar un clic. Aquí vamos a ingresar el nombre para nuestra fuente. Vamos a ponerle Adrian List. Ustedes le pueden poner el nombre que ustedes quieran. Recuerden que el nombre aquí es para que ustedes lo identifiquen. Vamos a dar un clic en OK. Ahora volvemos a presionar un clic en OK. Bueno, como pueden ver aquí ya me aparece que ya está la fuente agregada, es Adrian List. Nos vamos a regresar hasta el menú principal de nuestro Kodi y vamos a posicionarnos en la opción que dice complementos. Una vez aquí nos vamos a ir aquí a la parte superior izquierda en donde está la cajita y nos vamos a ir aquí a esta opción que dice instalar desde archivo zip. Ahora, como pueden ver en esta lista que nos muestra, vamos a buscar la opción que dice Adrian List, que es la que nosotros agregamos. Vamos a dar un clic. Y como pueden ver aquí, tal cual, así como está, me aparecen los archivos que yo necesito. Si ustedes ya tienen los archivos que necesita Adrian List, que en este caso vienen siendo el FAMTest y Sport Devil y entre otros, pues solamente instalan en plugin. En este caso yo se lo voy a instalar desde cero para las personas que no lo tienen. Y en caso que ya lo tengan, también viene el addon, perdón. Vamos a instalar este, que dice repository.adrianlist. Vamos a dar un clic sobre esta opción. Ahora, vamos a esperar un momento a que no lo instale. Como pueden ver aquí me dice Adrian Repository Complemento Activado. Ahora, una vez que se instaló, nos vamos a ir aquí a esta opción que dice instalar desde repositorio. Vamos a dar un clic. Y como pueden ver aquí me aparece Adrian Repository. Vamos a dar un clic en esta opción. Vamos a volver a dar un clic en la opción que dice complementos para video. Y como pueden ver aquí, todas estas opciones son las que debemos de instalar para que nuestro Adrian List esté completo, sin que le falte nada. Vamos a instalar primero nuestro FAMTester. Vamos a dar un clic en esta opción. Damos un clic y le damos aquí al botón instalar. En esta opción le decimos que va a ser para Adrian versión 2.7.1. Vamos a esperar a que no lo descargue. Como pueden ver aquí dice FAMTester complemento activado. Ahora vamos a instalar Livestream Pro. Vamos a dar un clic en instalar igualmente. Esto es para cuando nosotros queramos reproducir algún contenido de Adrian List, el cual necesite de estos complementos, ya va a estar listo. Vamos a instalar Quasar.
Una vez instalado Quasar, vamos a instalar Sport Devil. Vamos a darle instalar. Vamos a buscar, si nos aparecen así como a mí, que nos aparecen más repositorios de donde esté instalado y no funciona con el que está en AdrianList, podemos buscar el repositorio en donde se encuentra. O sea, si nosotros también tenemos el Sport Devil en el repositorio, como en este caso de Setup, pues lo instalo de ahí. En este caso lo tengo en el de AdrianList. Vamos a verificarlo. Vamos a esperar un momento. Y como pueden ver, me dice aquí que ya está activado, pero que necesita ser actualizado. Esto lo podemos hacer directamente en el addon, o en este caso, yo, para no perderme más tiempo, lo voy a tomar de como les dije, de otro repositorio. Lo voy a actualizar, perdón. Y le voy a decir que lo voy a tomar de el repositorio de Setup. Y como pueden ver aquí, ya me dice complemento actualizado. Ahora, una vez que tenemos todos, vamos a dar un clic sobre esta opción de AdrianList. Y vamos a dar un clic en instalar. Como pueden ver aquí ya me dice AdrianList complemento activado. Y ya está todas las opciones que tenemos aquí palomeadas. Vamos a regresarnos. Y aquí en AdrianList, en complementos para video, vamos a dar un clic derecho. Y nos vamos a ir a configuración. Vamos a verificar que esta opción que dice activar turbo esté activada. Si se encuentra así, la vamos a activar. Y vamos a dar un clic en OK. Una vez hecho esto, vamos a entrar. Y como pueden ver aquí, ya se encuentra activado nuestro AdrianList con la actualización del 1 de septiembre del 2017. Con lo que viene siendo Juego de Tronos hasta la temporada 7, deportes, Extreme Time, Ash Stream, la Liga de Deportes, películas, series de TV, niños, canales de España, de México, Total Play, IPTV, entretenimiento, televisión, ese Regio, GHG Master, Vax Fox, Tecno TV, Karaoke Family, Exabyte, Super Mospi TV, países y canales de Estados Unidos y de Ucrania. Todo esto en un solo addon, está increíble. Cualquier donación que ustedes deseen realizar al creador de este addon, recuerden, yo no soy el creador de esto. Yo solamente soy una persona que les comparte y les muestro a ustedes cómo instalarlo. Así que aquí está la dirección de PayPal para que ustedes puedan donar. Vamos a probar un capítulo de Juego de Tronos que no le he visto. Vamos a poner, como quieren ver aquí, me dice que están todas las temporadas aquí. Y aquí está la temporada, la última que está hasta ahorita, que es la temporada 7. Y se encuentra en idioma sub, castellano y latino, el mismo capítulo en los tres idiomas. ¡Qué genial! Vamos a agarrar el latino. Voy a continuarlo. Esa es mi decisión. Y como pueden ver, el capítulo está funcionando correctamente. Vamos a adelantarle un poco. No quería que viéramos lo sucio que es el mundo en realidad. El mejor del mundo. Nadie puede detenerlo. Yo no lo creía para... Como pueden ver aquí, el addon se encontraba funcionando correctamente. Ustedes lo pueden probar, lo pueden revisar, le pueden hacer las pruebas que ustedes deseen. Y me dejan aquí en los comentarios, me dejan todo lo que hayan encontrado sobre este addon. No sé, vamos a ver películas ahora. O sea, estrenos latinos, que son de MyFlix, estrenos de España, películas por torrent, movies, taquillas, Bass Fox, movies, y entre otras. Vamos a regresarnos. Y aquí están los canales de TV. Está todo, está muy completo. La verdad se los recomiendo mucho, amigos. Así que, bueno, pues esto es todo. Espero que les haya gustado. Si les gustó este video, les agradecería mucho que revienten a likes este video, ¿sí? Suscríbanse, no olviden suscribirse, por favor. Para las personas que no están suscritas, pues ya les dije, suscríbanse. Esto es para, más que nada, para que ustedes les puedan llegar las actualizaciones de mis videos y estén al pendiente de lo que yo esté subiendo. Yo sé que a veces no tengo tiempo de subir algunas cosas, pero son por cuestiones de trabajo, pero yo hago el esfuerzo para que estar aquí actualizado con ustedes. Así que, amigos, espero que les haya gustado y no olviden suscribirse, darle like y otras cosas. Véanlo. Así que, gracias y hasta la próxima. Bye.